A nosotras nos ha tocado el tema del análisis del museo desde el punto de vista de su entorno y su situación. Entonces, hemos hecho un plano de Pamplona en el que hemos destacado primero los diferentes edificios del arquitecto Rafael Moneo, que son el edificio de archivos, el edificio de viviendas, la plaza de toros y la plaza de fueros. Y entonces, la dueña de la obra del museo, María Josefa Huarte, quería que el museo fuese construido en la Ciudadela, pero como no pudo ser así, hemos decidido que ese dato sea el centro de nuestro análisis en el trabajo. Entonces, nos hemos enfocado principalmente en la relación entre el museo y la Ciudadela. Si nos fijamos en el plano de la ciudad de Pamplona, vemos que el museo tiene mucho que ver con la Ciudadela, ya que muchos lados son paralelos a algunas murallas de la Ciudadela y la forma en sí pues, nos recuerda mucho a la de las murallas. Entonces, nosotros quisimos señalar esto con unas líneas que señalasen los lados paralelos y como la semejanza entre las dos cosas. Entonces también nos fijamos, analizando esto vimos como que era muy parecido a una muralla en sí, ya que vimos que en Pamplona estaba situado encima de una meseta y que en la meseta pues a un lado está una zona que es el final de la muralla y al otro pues el campus que tiene el museo en sí colocado en sitio pues clave. Y ese es el análisis de nuestro trabajo. Pero los materiales que utilizamos, decidimos hacerlo en acuarela y lápices de color porque nos parecían así una técnica como más rigurosa para lo que es un plano de situación en sí de la ciudad. Entonces, utilizamos acuarela para todo como base y después le dimos una capa de lápices de color a las zonas que queríamos resaltar, como son la Ciudadela y sobre todo la zona de campo universitario. Y ya está, después las líneas las hicimos con acrílico, que es así como una acuarela más fuerte y nada, para resaltar más, para que se viesen como lo primero en el trabajo. Y ya está.